los pueblos del mar, Puente Mayorga, todos aquellos que se sienten hijos de la Madre de Dios están de fiesta, porque celebramos el día de nuestra Madre del Cambio, la estrella de la mañana, la salud de los enfermos, el refugio de los pecadores, aquella en la que, habiendo oído la palabra del Señor, se fió de él y aceptó, y Dios hizo obra grande en ella. Año tras año, siglo tras siglo, este pueblo ha querido venerar a nuestra Madre. También nosotros esta tarde, como hijos de María, venimos a saludarla, venimos a decirle que le queremos. Venimos a renovar nuestro sí a ella para que ella nos siga protegiendo, nos siga cuidando y bajo su intercesión podamos conseguir llegar a esas moradas eternas. Con esta alegría de esta fiesta de nuestro pueblo, teniendo presente a nuestra Madre del Carmen, comenzamos esta Eucaristía pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo de los Padres, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, admite nuestra suerte. Tú que estás sentada a la derecha de mi Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Padre. Te suplicamos, Señor, que nos ayude la admirable intercesión de la gloriosa Virgen María, para que, protegidos por su ayuda, consigamos llegar hasta el monte que es Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén.
Calle toda carne ante el Señor cuando se levanta en su santa morada. Palabra de Dios. Bienaventurada eres, Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a su fiel de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como la había prometido a nuestro Padre, en favor de su fe Abraham y su descendencia por siempre. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra han pasado y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y enviada por Dios, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará la lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque el primer mundo ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: todo lo hago nuevo. Palabra de Dios. María
le entregaba el escapulario y le hacía una promesa. La Virgen María le dijo a este santo, a San Simón de Stor, que aquellos que tuvieran, que llevaran en su pecho el escapulario de la Virgen María, serían salvados, no serían condenados por el fuego eterno. Esa es la promesa de nuestra Madre para todos aquellos que buscan el refugio, que buscan ser acogidos bajo el manto de María. Todos aquellos que en su corazón sienten la presencia amada de nuestra Madre, sienten el amor de Jesucristo, su Hijo, en nuestra vida, serán salvados. Esa es nuestra esperanza. Ese es el signo y el privilegio que todos los hijos, que todos sus hijos están llamados a realizar en su vida. El pueblo fiel ha encontrado siempre en la Virgen del Carmen su amparo. El pueblo fiel siempre ha sentido bajo el manto de la Virgen María su gracia, su protección, y les hace vivir y nos hace vivir en la esperanza de que con ella viviremos lo que deseamos, de que junto a ella vamos a morir según vivimos por nuestra fe, en la esperanza de que aquellos que aman a María serán salvados por la misericordia del Señor. A veces, como ejemplo, y sobre todo hoy quiero traer a colación el recuerdo de un profesor mío de Mariología, el padre Andrés Molina, que ya ha fallecido evidentemente. Era mi profesor de Mariología y Etnología, y hablándonos de la especial protección que María nos tiene, él constantemente nos decía: mirad, no temáis, no temáis nunca mirando a María, no temáis, sintáis miedo, porque todos aquellos que rezan el Santo Rosario, todos aquellos que le rogamos en la oración del Ave María, que ruegue por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, encontrarán el amparo de ella. Y él nos decía: ¿cómo nos va a abandonar María si constantemente a lo largo de nuestra vida, a través de la oración del cristiano, con esa advocación constante de nuestros labios, con esa confianza que ponemos en ella, nos va a desamparar en la hora de nuestra muerte? Por eso, hoy que tengo colación esta anécdota, me gustaría que nunca dejásemos de rezar a María. La oración es el soporte de nuestra alma. La oración es el alimento de nuestra vida cristiana. Y qué mejor oración dirigirnos a Jesús a través de su madre. Ninguna madre, cuando ve el llanto y el sufrimiento de su hijo, ninguna madre cuando siente el dolor de sus hijos, ninguna madre cuando ve la alegría de su hijo, es capaz de mirar para otro lado. Nosotros, contemplando a María, invocando su nombre y pidiendo su intercesión, tenemos que tener seguridad que con la fe que hemos recibido de nuestra madre, en este valle de lágrimas, en este camino tortuoso que vamos caminando, muchas veces tropezones, muchas veces desde el olvido de Dios, muchas veces quitando esa razón de nuestra esperanza cuando nos alejamos de Dios y nos vienen las inseguridades, nos vienen los miedos, nos viene el desasosiego, nos falta la fe y la esperanza, siempre tenemos a María, porque María es el escudo fiel, es la protección segura, es el puerto donde podemos anclarnos como un ancla que nos lleva a situar nuestra vida en el corazón de María. Por eso esta tarde Puente Mayorga se viste de gala. Por eso esta tarde nosotros, los cristianos, los que creemos en el Señor, y también los que nos falta fe, también los que nunca venimos a la Eucaristía, pero tenemos presente a María en nuestra vida, venimos a saludarla, venimos a decirle que la queremos, venimos a decirle todo aquello que nuestros antepasados desde siglos le han dicho. Somos un pueblo marinero, somos un pueblo que, lo mismo que los marineros siempre miraban las estrellas como el único rumbo para poder dirigir el norte y no perderse en alta mar, también María hoy esta tarde, como siempre, es la estrella de los mares. María quiere ser la estrella donde fijemos nuestro ojo, para que sea la luz que nos alumbre el camino a Cristo. María es la estrella de los mares, donde siempre que acudamos a ella, nos va a llevar a buen puerto, y
nuestra vida no es otra cosa que lo que ella amó, que lo que ella llevó en el corazón, que lo que ella llevó en su vientre, que lo que ella llevó en su seno, a su Hijo de su entraña, al Hijo de Dios verdadero, que vino a la tierra como palabra para fecundar a todos aquellos hombres de buena voluntad, para que aceptando su palabra encuentren la salvación. Mirad, nuestra vida desde este mundo, para el cristiano no puede pensar que nuestra existencia es para morir y todo se acabó. El cristiano tiene fe mirando al Cristo crucificado que nos dice: no temáis, porque yo he vencido la muerte, yo he resucitado para que vosotros tengáis vida eterna. Y María, nuestra madre, es la que nos dice: no tengáis miedo, porque conmigo, bajo mi manto, podéis encontraros con el Señor, porque nuestra vida es una vida para el cielo, porque somos ciudadanos del cielo. Nosotros no nos vamos a quedar aquí, sino que Dios, que nos creó con amor, Dios que nos creó por pura gracia, no va a permitir que nosotros quedemos en la muerte, sino que Dios que nos creó por amor, nos creó para vivir la vida eterna, para que vivamos plenamente en el cielo con María. Ese es nuestro peregrinar en este mundo. Esa es la razón de nuestra existencia. Ese es el sentido de todo cuanto hagamos: ser feliz, porque para eso María nos dio a su Hijo, para que encontrásemos la luz, para que encontrásemos el camino, para que encontrásemos la verdad, para que encontrásemos la puerta por donde entrar a la salvación. María es la estrella de los mares que invocan los hombres del mar. María es la estrella que invocan para que protejan sus vidas. María, Virgen del Carmen, eres amada por los pescadores que encuentran en ella su consuelo y protección. Ella, igual que acogió a su Hijo en su seno, nos acoge a nosotros. Y nosotros queremos revalorizar cada año en torno a María, en esta fiesta, que ella es la flor del Carmelo, ella es el jardín donde los cristianos, los que creemos en ella, venimos a sentir el consuelo de beber de la fuente, de esa fuente, de ese manantial que salta hasta la vida eterna. ¡Qué gozo, mi querido, que nos tenga! ¡Qué alegría podernos reunir con María! Este año las circunstancias son especiales. Este año alguien me decía: Padre, mañana lloraremos. No es malo llorar, porque son las lágrimas del alma, de tanto sufrimiento acumulado. Pero nosotros no podemos sentirnos ni quedarnos en la desesperanza. El cristiano no puede sentirse en la desazón de saber que las cosas ya no son como antes. Tenemos que vivir en la esperanza de que la vida la lleva Cristo, de que la providencia guía todo el sentido a lo que vivimos, de que todo esto pasará y volveremos a encontrar y celebrar lo que siempre hemos celebrado. Y aunque esta tarde la Virgen del Carmen no pase por nuestras calles, seremos nosotros las que la paseemos, porque allí aquel cristiano y cristiana que haya tenido un encuentro con María y la lleva en su corazón, la va a pasear por puente, la va a pasear por la playa, la va a llevar a los enfermos, la va a llevar a los que no creen, para decirle: María nos ama, María está con nosotros, María no nos abandona, y María está siempre presente en aquellos que suspiran y le dicen: María, María, ten misericordia de nosotros, María, escucha nuestras plegarias, porque María no nos hace perder la esperanza de saber que hemos llegado a la meta, que Cristo muriendo ha resucitado para que nosotros tengamos vida eterna. Y esa es nuestra fe. Y María, nuestra madre, no es para que la llenemos de flores, está guapísima, pero las flores se secan. No es para que le traigamos ofrenda, no necesita nada María. María ya lo tiene todo, porque está en el cielo con su Hijo. María lo que quiere son corazones ardientes, corazones amantes, que lleven su palabra, la palabra de Dios, su Evangelio, la buena noticia, donde realmente nosotros, como pueblo, nos sintamos hermanos, donde realmente podamos vivir la paz, vivamos la justicia, vivamos el perdón, vivamos aquello que necesitamos, donde no tengamos envidia, sino que realmente vivamos lo que Jesucristo quiso que viviéramos: amados uno a otro como yo he amado. Y ahí realmente es como nos sentiremos realmente hijos de María, si hacemos lo que ella hizo, si hacemos lo que ella quiere, si hacemos realidad, acogiendo a ese Hijo que nos entrega. Ella levanta a su Hijo y nos lo ofrece, para que cada uno de nosotros lo acojamos, lo sintamos en nuestra vida, lo hagamos realidad, y Jesucristo siempre le digamos: sí, amén, Señor, queremos vivir en ti, queremos vivir contigo, queremos vivir la realidad
mírame pecador, tú seas mi perdón y tu misericordia, y pueda vivir siempre en este salmo que hemos recibido. Bienaventurada eres, Virgen María, feliz eres, Virgen María, porque en ti se ha cumplido todo lo que el Señor te pidió. Realizaste la vocación, haz que también nosotros podamos realizar la vocación a la que nos señalaste y me enseñaste en el bautismo. Vamos a pedirle esto a María. Yo también creo que debo de alguna manera de despedirme de vosotros, quizá es una doctrina de Eucaristía, y no quiero pasar el momento de agradecerle a María por haberme traído a este pueblo. Al principio me costó porque venía de otro sitio, pero ahora me da pena porque realmente me siento acogido y querido por vosotros. Quiero agradecerle a María todo lo que ella me ha enseñado. Quiero agradecerle a María todo lo que este camino durante estos años he recorrido con vosotros, con dificultades, pero también con alegría. Le quiero presentar a María, a tanta gente que estuvo sentada donde vosotros estáis, que amaba a María, que venía a la fiesta del Carmen y que ya no está entre nosotros, para que ella desde el cielo interceda por nosotros, para que a mí María, a la que amo, a la que quiero, a la que siempre intento, porque mi lema sacerdotal era, hágase en mí según tu palabra, sea fiel siempre a esa palabra suya, para que siempre intente que realmente yo, atento a lo que María me pide, sepa ser fiel allí donde ella me ponga y sea fiel testigo de Jesucristo. Os quiero agradecer vuestro amor, os quiero agradecer también vuestra compañía y acompañamiento en este torpe caminar con aciertos y desaciertos que seguramente he tenido, pero no quiero pasar la ocasión de agradecer vuestra presencia. Pediros perdón si en algún momento no he llegado a la altura, pero sobre todo agradeceros, porque soy un pueblo amado, un pueblo que ama a María, y eso se nota cuando me sale a la calle, eso se nota cada 6 de julio, cuando la paseáis, la rodeáis, eso se nota cuando de manera sencilla venís a verla y a verme flores y a decir tantas cosas. Simplemente daros las gracias y pediros que recéis por mí, para que el Señor siga bendiciéndome y allí donde esté, pues siempre me acuerde de este pueblo, de Puente Mallorca, que tanto me ha ofrecido. Creo en Dios Padre, salud de su alma y de su cuerpo, roguemos al Señor. Por todas las
que interceda por ello. Necesitado de purificación, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos para hacer memoria de la Virgen María, para que siempre encontremos un consuelo y la alegría de sentirnos hijos muy amados de ella, roguemos al Señor. Por todos los niños pequeños que cada año vienen a ser presentados a los brazos de María y este año no han podido venir, para que la Virgen María los bendiga, para que crezcan en el amor de María, para que sus padres lo eduquen en la fe cristiana y puedan sentirse amados, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que te dirigimos, confiando en la poderosa intercesión de Santa María, por Jesucristo nuestro Señor.
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno y alabante debidamente, en esta fiesta en honor de la Virgen María, Nuestra Señora del Carmelo. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, por los santos y todos los santos, te alabamos cantando sin cesar. ¡Santo, santo, santo! Del mismo modo, acabada la cena como el cáliz, y dándote gracias.
por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Francisco a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítanos a contemplar la luz de tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen, nuestra Madre del Carmen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos tuvieron esta amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantarnos a
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Yo no sé decir muy fuerte, yo voy a acercarme, pero antes que Dani me quite el momento, cuando va a decir, va a permitir que lo diga yo, por lo que va a ver. ¡Viva la Virgen del Carmen! Gracias.